Desde Guayupita, los Salcés. Regáleme su nombre. Rafael Salcés. Así es. ¿Y su esposa? Perdón. Se llama Uju. ¿Cómo? Se llama Uju. ¿Está asustado? No me pasa nada, pues me cogió de imprevisto. Pero usted sabe. Dame el nombre de la esposa, porque se supone que está hablando conmigo. Ah, pero ¿y su esposa? Mariana Asbello. ¿Dónde conoció usted a Mariana? La conocí en un maní, donde nos encontramos. A veces yo frecuento esos sitios. ¿Qué es un maní? Un maní es en donde hacen estas cuestiones de misterio y eso. Ah, a fiesta de palo y eso. Ok. Sí. En un maní es una fiesta de brujos. De palo, sí, sí. De misterio y eso. Ok. De vudú. Algo parecido. Ya. ¿Usted le gusta? ¿Y a qué usted va a esos sitios? No, me gusta ver, me gusta asistir a eso porque me gusta ver la gente, cómo lo hace, cómo dice que se montan ellos, porque yo nunca lo he hecho, yo no me he montado nunca. Usted va a verlos montados. Sí, me gusta verlo, me gusta el sonido de la tambora y cómo cantan. Le gusta eso. ¿Y ella estaba en ese maní? Sí, ella estaba allá. Ella se montó. ¿Usted se monta o se montaba? Cúbreme, señor, con tu sangre. Me encanta. ¿Qué es lo que le encanta? Los palos y la gente cuando están haciendo eso, me gusta verlo, pero no, nunca me ha montado. Ya, ¿y usted cree en eso o cree que eso forma parte de...? No, yo creo en Dios, pero voy, pues me va a divertirme un poco, voy. Ya, ok. ¿Y ahí usted conoció entonces al caballero? Claro, conocías a Rafael Salcés. ¿Qué estaba haciendo él cuando llegó? Estaba en el piso. Estaba comiendo. Tirando patadas. No, él tenía una pequeña en la mano, viendo todo. Me miró y yo también lo miré. ¿Y qué pasó después de esa mirada? De ahí me llamó, lo seguimos hablando y por ahora mismo estamos siempre juntos. ¿Y cuándo fue eso? Hoy ya tenemos 13 años viviendo. ¿13 años? Sí. Él la miró, usted lo miró. Él lo llamó y usted se fue con él. ¿Ese mismo día se fueron? No. Seguimos hablando cuando estábamos en la fiesta y todo. Y lo pusimos, lo cogió el teléfono y todo. Y lo vimos por otro lado y todo. Y por hoy estamos juntos. Tenemos 3 hijos. Perfecto. El final ya. Pero ese día, usted no solo recuerda eso ya. Él no le enamoró, no le dijo que usted le gustaba. Claro, si no le tomó el teléfono y ya tienen 3 hijos. Oye, Ñeñeco, 3 hijos. Hablaron por teléfono y tienen 3 hijos y 13 años juntos. Es lo único que han hecho. Ellos no se dieron cuenta, fue montado todo. Ah, ok. ¿A dónde le invitó la segunda vez? Oh, me invitó a su casa. ¿Y con quién vivía él en ese entonces? Con su madre. Ya. Un señor mayor, vivía con su mamá. Sí. Hace 13 años, estaba jovencito. ¿Qué hombre? Dígame. Nada más me miro. ¿Y qué le dijo él? ¿Cómo la presentó con su madre? Esa es mi madre y él le dijo, esa es mi novia. Oh, ya tenían amores. Ya ustedes se habían besado en la boca y todo. Claro que sí. Ah, bueno. ¿Del maní a dónde usted se la llevó? No, seguimos hablando, tratándonos, porque la persona tiene que tratarse antes de llegar a una relación, tienen que conocerse y así sucesivamente. Usted sabe que las mujeres, por así, aunque sean lo fácil que sean, pero no todas son iguales. Correcto. O sea, que yo como hombre me consideré un poquito consecuente con todo y su respeto, la seguí tratando, seguimos hablando y luego, transcurriendo el tiempo, nos fuimos relacionando más hasta que nos casamos. Ya, qué bien. ¿Y cuántos hijos tienen ustedes? 3 hijos, 2 varones y 1 hembra. Ya. ¿Tres hijos? ¿Qué edad tiene el mayor o la mayor? La mayor tiene 24. ¿Cómo? ¿Pero es suya? Sí. ¿Y de él? ¿Eh? Porque ustedes tienen 13 años juntos. ¿Y la de 24 años con una hija con usted? ¿Cómo es la cosa? Es de él, porque él la está criando, es de él. ¡Ah, bueno! Me asusté. Ella tenía hijos cuando usted se juntó con ella. Una hembra. Una hembra. Nosotros dos tenemos 2 varones. Pero usted considera esa hembra como si fuera suya. Claro, fui yo que le he dado ese tamaño. La mayoría de ese tamaño se le he dado yo. Se supone que soy su padre. ¿Y cómo tú le has dado ese tamaño? Porque padre no es el que engendra, es el que cría. Ah, tú has criado. He sido yo que me he fajado para darle ese tamaño. Ajá. Y el poquito de educación que tiene. También. Claro. Ya, entonces por eso tú dices que su hija también. Claro que sí, ustedes su hija siempre. Así, es que bueno. ¿Y ella le besa la mano a él? Claro que sí, con mucho respeto. Qué bien. ¿Y los hijos con él, cómo se llaman? También un amor, Mike y Cristian. ¿Qué edad tiene Michael? Uno tiene 17 y el otro tiene 16. Ok. Pero los 3, ninguno son suyos. No, 2 varones. ¿Eso no son suyos? Sí. Pues ella dice que tienen 18 y 16 y ustedes tienen 13 años juntos. ¿Cómo van a ser suyos? Sí, los 2 varones son míos. Dijo ella que es mujer, porque el hombre no da luz. Espera. ¿Ustedes tienen 13 años juntos? Sí.
Dijo. Y tienen tres hijos. Él dice que tiene dos hijos varones y usted una hembra antes de él. Sí. Pero tienen 13 años juntos. Exacto. ¿Se conocieron hace 13 años? No. Son los misterios, Aguiló, esos son misterios. ¿Y cómo fue? Explíqueme. Son los misterios. Pues la verdad no entiendo esto. Tenemos 13 años viviendo, cuando nos juntamos ya tenemos 13 años viviendo. Ya, y usted tiene... ¿Se logran montar? Ya usted tenía sus tres hijos. Claro. Cuando usted se mudó con él, ya usted tenía sus hijos. ¿Y por qué usted me dice que son suyos? Si eran de ella. Vuelvo y le repito. Padre no es quien engendra. Ah, bueno. Padre es quien cría. Entonces, cuando usted... Desde mi punto de vista. Correcto. Pero, ok, está bien. Entonces, ¿lo estamos entendiendo, Ñeñeco? Yo no. Yo tampoco. Yo estoy tratando de, pero esto está todo montado. Esto me parece como que esto es un maní. Sí. Sí. Me parece como que es algo así. Me siento montado. Mire, nosotros tenemos dudas que ustedes sean pareja. Pero lo que pasa es que ellos no conocen a su verdadero padre. Su verdadero padre que lo declaró fue él. Y ese es su papá. Pero él ahorita dijo que contigo tiene dos. Es su papá porque él fue que le dio su apellido y todo. Pero que él dijo ahorita, contigo tiene dos, pero él tiene uno que no es de él, que es la primera de 24. Pero tú tienes 13 años con él. Ahora tenemos un muchacho de 16 y otro de 18. Entonces, eso nada más con los misterios de los brujos y la vaina, que puede ser, porque no puede ser con la de él. ¿Ustedes son pareja, de verdad? Sí, claro que sí. Somos pareja. Y nuestros hijos son otros hijos de él y mío. Y en Guachupita, cuando ustedes llegan, ¿en qué calle tú vives en Guachupita? Oh, yo vivo por donde están los gemelos. ¿También tienen unos gemelos? No, la calle. Ah, ok. ¿Y la gente de Guachupita sabe que ustedes son pareja? Sí. ¿Lo ven como viviendo juntos? Claro que sí. Además, soy una foto ahora mismo, preguntada. ¿La gente sabe que ustedes son marido y mujer? Sí. Ya, ok. No, porque aquí tenemos dudas, ¿sí o no, producción? Sí. Tenemos dudas. ¿Qué me dicen? Que se chuleen en vivo. Se den una buena chulía como marido y mujer que son. Ñeñeco, por favor, esa palabra no. Ok, que se den un beso apasionado. Eso no es malo, porque a mi mujer, y yo no tengo quien en la calle, quien me pueda, o yo rendirle homenaje. Exacto. A ella. Exacto, pero no, esa palabra de chulea es muy fea. Que la bese, bueno, que yo lo hago, eso no es problema. Esa es mi mujer. Ok. Ah, bueno, ¿qué me dice producción? Sí, sí. Ah, bueno. Un buen beso. Tiene que demostrar por lo menos con un beso, háganme el favor. Yo lo que me voy a quitar del medio. Besa, no como ustedes se besan, porque es un piquito. Es un piquito. Espérate, diga. Lo que vamos a hacer ya entonces prácticamente aquí a los públicos es una porno. Porque ya me está diciendo que la besen en una forma en que para complacerlo. La chulé. No, no, es para validar que ustedes son pareja. Oh, ¿por qué? Porque aquí viene gente. Un beso mojado. Exactamente. Y dice que mira que no son pareja porque usted me dijo una cosa y ella me está diciendo otra y se me están contradiciendo. Entonces, este es un programa de parejas. Y este es un juego de parejas. Entonces, a nosotros nos cuestionan. Yo lo conocí ahora mismo, ¿ustedes sí o no? Sí. ¿En qué momento yo lo conocí? Ahora. Ahora. A nosotros se nos cuestiona cuando vienen los participantes y dicen algunos que no son pareja y otros que vienen. Entonces, lo que pasa es que yo creo en la gente. Yo creo en la gente. Si usted me dice que ese es su marido, usted tiene 13 años con él, aunque él me esté diciendo que tiene hijos con usted sin ser de él, porque eso fue lo que él dijo. Sí. Pero son de él. Son de él. Claro. ¿Él? Porque el papá no es que cría y que mantiene. Está es bien. El papá. Ok. Entonces, y lo llevan el apellido de él. En Guachupita me van a llamar y me van a decir si es verdad o mentira. Ahora mismo están así subiendo. Así mismo. Porque yo creo en la gente, Ñeñeco. Yo creo en la gente. Bueno, pónganse ahí en posición de juego. Y nosotros queremos que la gente cree en nosotros. ¿Ustedes tienen fotos con sus hijos? ¿Fotos en familia? Sí, pero en la casa. Ah, pero me la mandan. Sí, se la mandamos con mucho gusto. Ah, tienen fotos. Entonces, ¿cómo? Lo vamos a ver a los hijos ahí. Mm. Vamos a ver la familia en pantalla, que también es una prueba. Mientras el caballero aquí se pone con los pies abiertos y ella le va a pasar los limones. Ahí están, a ver si sirve como prueba. Ahorita viene cuánto sabes de tu pareja. Vamos a ver. Ahí es un segmento en donde más o menos también arrojan luz si se conocen o no se conocen,
si son o no parejas. Ahora tienen chance de ganar 4 puntos en este primer desafío de desafíos de parejas. Nos vamos con los limones. Tiene que pasar 3 limones por la pierna derecha, sacarlo por la pierna izquierda y ponerlo en aquel pote que está allí. La parejita que lo haga en el menor tiempo posible consigue los 4 puntos. Luego 3, 2 y 1. Y el tiempo corre cuando diga bien. 1, 2, bien, corre el tiempo. Ahí está, comenzó de inmediato esta pareja. Eso, eso, sabroso. Se está comiendo bien el don. Viene subiendo el primer limón, vamos a ver si se puede. Vamos a ver si es verdad que va a lograr ella pasar esos 3 limones en el tiempo que tenemos estipulado, que es nada más y nada menos que 2 minutos para que lo pasen los 3 en la menor, en el menor tiempo posible. Dale con fuerza, no te apures. ¡Ey, qué fue! ¡Ey! Míralo ahí, dando cuenta. Oh, pero mira, yo no sabía esto. Este señor viene a subir el primer limón. ¡Fuápete! Ahí va el primero. Vamos para el segundo de inmediato. Viene ya huyendo. Lo va a tratar de subir con muchísima rapidez porque ese pantalón es ancho. Por ahí pasa eso de una vez huyendo. De por Dios, vamos, que tú puedes. Yo sé que tú puedes. Yo sé que tú puedes. Yo sé que tú puedes. Viene subiendo el segundo limón de esta pareja. Está aprovechando. Ahí, ¡fuápete! Eso, muchacho. Sabía que tú andabas sin pantaloncillo hoy. Viene el segundo limón. Ahora va el tercer limón. Corriendo esta pareja, los Alce, Rafael y Mariana, están desde Guachupita compitiendo para ganarse estos 10 mil pesos. Yo por 10 mil pesos digo que soy maribasta de Trujillo. Viene el tercer limón y lo puso. ¡Tiempo! Vemos la repetición en pantalla. Ahí en la repetición vemos cómo comenzaron ellos de inmediato. Los Alce a tratar de pasar los limones con muchísima rapidez. Ella estaba ahí tranquila, con muchísima calma. Viene él también, se puso ahí de pie, parado, para adelante. Ella también trató de pasar el segundo y el tercer limón. Y ahí el tiempo que hizo en el tiempo.